En el fútbol se sabe que todos los jugadores son importantes en el campo de juego. No solo los goleadores o aquellos que hacen jugar al equipo, sino también los arqueros. Es por eso que hoy vamos a rendir homenaje a todos aquellos que tuvieron un papel resaltante en los partidos. Estas son las mejores atajadas de penaltis que muy difícilmente vuelvan a repetirse. Y comenzamos con este segmento donde pasó algo muy poco común. Este arquero atajó el penalti sin guantes. Tuvo bastante determinación al hacerlo. Acá podemos observar ahora esta impresionante bajada del inglés Joe Hart ante el gran Ronaldinho Gaucho. Y es que el arquero logra atajar este penalti bien colocado y también tapar el rebote para que Ronnie no marcara, demostrando sus dotes de gran portero. Este arquero sin duda realizó una gran hazaña al atajar este penal, porque podemos ver que reconoce que el pateador Alex Telles es un gran jugador y posteriormente le ataja el penal que estuvo lanzando a una gran potencia. ¡Cuánta emoción! ¿Pero qué hiciste, Szczęsny? Fíjate nada más en la espectacular atajada que hizo el polaco y en el rebote que también logra tapar. Lo que pudo significar el gol del equipo rival se mereció totalmente las felicitaciones de sus compañeros. Esta situación que te hemos traído fue bastante impresionante, porque el arquero fue expulsado y un jugador de campo tuvo que ponerse los guantes para posteriormente atajar el penal de una formidable manera. Quizás ser arquero también haya sido una buena opción para su carrera futbolística. Nuevamente una situación donde hay un portero expulsado, y en esta ocasión el brasileño Felipe Melo tuvo que asumir los guantes para intentar atajar el penalti, cosa que pudo lograr al atajarlo efectivamente. ¡Celebra como los leones! ¡Pero qué locura de atajada hizo este arquero! Mira cómo ataja el penal realizando una pirueta hacia atrás, una verdadera hazaña de este guardameta, algo que solo creíamos posible en los supercampeones. Nuevamente Joe Hart siendo protagonista por la manera en cómo él ataja el penal a Keita, que lo hizo de buena manera pero se cruzó con el inglés, que fue una muralla sin dudas. Ahora veremos una atajada de un arquero que se hizo famoso por su particular baile antes de que pateen un penalti. Se trata del australiano Andrew Redmayne, que en esta ocasión logra atajar el disparo del rival sin ningún problema. ¡Genial atajada de Kipa! Fíjate cómo logra atajar el penal de su rival sin necesidad de moverse hacia los costados, y que la pelota quede justamente entre sus piernas. Pienso que tuvo un poco de suerte el español. Logró meterle presión a su contrincante. Este arquero parece que intimidó a su rival tras mirarle justamente antes de que este pateara el penalti en la tanda. Fue un paradón formidable con el cual tiene el derecho de celebrar. ¡Qué momentazo histórico! El héroe de la final de la Champions del 2012 fue el arquero Peter Cech. Y es que en el minuto 95 logra esta grandiosa atajada ante Arek Robben para meter el empate parcial de su equipo, el Chelsea, contra el Bayern Múnich. Ahora, aquí el protagonista fue el croata Subasic, y es que fue el héroe de la tanda de penales de su selección contra Dinamarca en la Copa Mundial de Rusia, siendo clave atajando tres lanzamientos de los daneses y clasificando a su selección a la siguiente ronda. ¡Qué pícaro fue este guardameta! Podemos apreciar que antes de que el penalti fuera lanzado decidió pisotear un poco la zona del punto penal. Esto ocasionaría que el lanzador al momento de ejecutar se resbale y el arquero pudiese atajar. Tim Krul fue bastante reconocido por ser un excelente atajador de penales, pero vaya que en esta ocasión se lució, ya que logró anotar en su botella de agua la información de los pateadores del equipo contrario. Esto propició a que el neerlandés pudiera atajar los penales clasificando a su equipo a la siguiente estancia. Esta tanda de penales del Mundial de Rusia 2018 fue muy recordada por la manera en cómo la selección anfitriona logró eliminar a España, donde el arquero ruso Akin Fegua fue figura importante. ¡Pero qué parada más loca! Fíjate cómo este arquero termina atajando el penalti de espaldas tras esta carambola entre palos y el remate del lanzador. Bastante descabellado, ¿no crees? Nuevamente una atajada de locura. Este arquero tuvo altos reflejos tras atajar el penal tras el rebote con su espalda. Logra atrapar los remates del rival en dos ocasiones consecutivas. ¡Vaya gesto de Mbappé! El arquero del Paris Saint-Germain logra atajar este penalti, pero lo que más llama la atención fue la indicación que le dijo Kylian hacia dónde iba a patear el penal. ¡De verdad acertó! 5 atajadas en un partido parece loco, pero este guardameta logró atajar 5 penaltis consecutivos, demostrando sus grandes dotes bajo los 3 palos. ¡Qué crack! Atajarle un penalti a Cristiano Ronaldo es algo difícil, pero el alemán Manuel Neuer lo hace parecer fácil al despacharse este tremendo atajadón ante el disparo del portugués. Sin dudas, este arquero se logra lucir ante las estrellas,
Y es que fíjate cómo logra atajarle el penal a Andrea Pirlo y posteriormente a Shevchenko. ¡Qué grandioso, ¿no crees? ¡Qué asombroso! ¡Qué excelente bloqueo hizo el belga ante Thomas Partey para contribuir a su equipo, el Real Madrid! Nuevamente, inmenso Neuer, el alemán no deja de sorprendernos, ahora deteniendo el penalti de Mats Hummels. Este portero también está demostrando sus dotes como guardameta, al frenar este difícil penalti y al mismo tiempo lograr capturar el rebote. ¡Con el pie! Ahora este arquero nos enseña que un portero debe parar con todo el cuerpo, al lograr tapar el remate con uno de sus pies. Un saltito no fue suficiente para que este portero no atajara el penalti del portugués Bruno Fernández. Este arquero, a pesar de la amonestación que recibió, de igual forma no se dejó intimidar por el pateador y logró atajar el penalti efectivamente. Y si de grandes atajadas hablamos, no podemos excluir al gran Gianluigi Buffon, que logró realizar esta espectacular atajada ante el buen lanzamiento del rival. ¡Inmenso Buffy! Esta parada fue más bien un error del lanzador, pero que mal ejecutó el penal al intentar picarla, ya que se topó con el arquero rival que adivinó su intención y pudo contener la ejecución sin problema alguno. Nuevamente espectacular Szczęsny, el polaco de nuevo nos sorprendió con esta inmejorable atajada de penalti y la doble atajada tras el disparo del rebote, demostrando el por qué es uno de los mejores arqueros del planeta. Sin mucha preocupación, este guardameta hizo esta gran atajada del penalti con calma y sin estrés, y lo más importante, sin dejar un rebote corto que pudiera beneficiar al rival. Y claro que se merece las felicitaciones de sus compañeros. ¡Cuidado que te como, hermano! Esta actuación fue bastante recordada en la Copa América 2021, por la manera en cómo el argentino Emiliano Dibu Martínez jugó psicológicamente con los lanzadores colombianos, consiguiendo así contener sus disparos y ser figura de esa tanda. Nuevamente hablando de tandas de penales históricas, no podemos dejar pasar de lado esta gran actuación de Tim Krul en Brasil 2014, al entrar de cambio y ser figura al atajar los penales del rival. ¡Le dijeron que no! Este jugador quiso ejecutar su penalti a lo Panenka, pero se encontró con una muralla del arquero que tapó la pelota con el taco. Su gesto hacia el lanzador es claro, ¡cambiazo se cruzó con una muralla! Fíjate cómo el argentino no pudo definir el gol por la gran atajada del arquero rival que con autoridad celebró, lástima por el argentino. Este caso fue bastante peculiar, ya que el arquero había realizado una parada de penalti, pero debido a que se adelantó, el árbitro decidió amonestarlo, pero como ya tenía la tarjeta amarilla, se fue expulsado. Como el penalti debía ser repetido, un jugador fue el que tomó los guantes y logró ser el héroe del partido. Ahora vemos a este guardameta que logra contener efectivamente este no tan fácil disparo con los pies. Mucha calidad, ¿verdad? Continuamos nuevamente con Manuel Neuer. ¿Cómo no hablar de este gran portero? Aquí podemos apreciar cómo el alemán le ataja el penal sin ningún tipo de problema a nada más y nada menos que al crack brasileño Ricardo Kaká. ¡Pero qué tapadón del arquero! Este guardameta nos mostró que un penalti debe ser tapado con cualquier parte del cuerpo. Podemos observar cómo logra contener el disparo del lanzador con una de sus piernas. Para suerte suya, el rebote lo benefició, ya que pegó en el travesaño. Vaya que sí hay porteros talentosos, y este es uno de ellos, por la manera en cómo tapa el penalti y en dos tiempos logra contener el disparo del rebote del rival. Por eso se ganó el derecho de estar en este segmento, pero ojo con esto. Fíjate que esta tajada fue crucial, porque posteriormente su equipo lograría anotar el gol de la victoria en el último minuto del tiempo agregado. ¡Qué épica manera de ganar el partido! Y el público enloquece de felicidad. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado, dale like porque tu apoyo es muy bueno para nosotros. También no olvides suscribirte al canal. No te pierdas el video mostrado en pantalla. Y haz clic ya. ¡Rápido! ¡Dale, bro!